Los castells son una de las manifestaciones culturales más genuinas y singulares de Europa. Bajo el lema Fuerza, Equilibrio, Valor y Juicio, los castells constituyen una excelente tarjeta de presentación de Cataluña al mundo. Contemplar y especialmente participar en una exhibición castellera es una experiencia apasionante que permite poner de manifiesto la lucha por la autosuperación individual y colectiva. Pero, ¿por qué se hacen castells? ¿Por qué estos grupos de gente uniformada se suben unos encima de otros? ¿Por qué se alegran tanto cuando consiguen objetivos? Los castells son únicos en el mundo. Su plasticidad y emotividad vienen acompañados de una espectacularidad acentuada. Cada castell que se levanta al compás de la música tradicional lo hace con la duda de si se ejecutará con éxito o caerá antes de completarse. Los castells se realizan en un entorno festivo, generalmente en las fiestas mayores de los pueblos y ciudades catalanas. Cada dos años, a su vez, se celebra el Concurso de Tarragona, única ocasión en que los castells se erigen con un carácter propiamente competitivo. Aunque son collas formadas por aficionados las que levantan estas construcciones, tan solo llegan a ser realidad tras sesiones rigurosas de ensayo en las que participan decenas y, a menudo, cientos de personas. El origen de los castells se remonta a finales del siglo XVIII en la zona de Tarragona, al nordeste de la península ibérica, concretamente en la población de Valls. A caballo entre los siglos XIX y XX, los castells sufrieron una crisis que puso en peligro su supervivencia, pero a partir de los años 20 experimentaron una recuperación. Tras la dictadura franquista, los castells experimentaron un crecimiento en todos los niveles que catapultó a esta manifestación festiva a su mejor momento en más de dos siglos de historia. Su ámbito territorial se ha ampliado a casi toda Cataluña y a otras zonas de habla catalana, como las Islas Baleares. Desde sus orígenes, han sido los castellers los encargados de hacer los castells, pero con la ayuda de los aficionados a la piña, estructura humana que en contacto directo con el suelo aguanta el castell. Las collas, además de contar con la ayuda del público, se ayudan a menudo mutuamente. Una muestra de la presencia de los castells en el imaginario catalán es que en catalán la expresión fer piña se ha convertido en una manera de decir trabajar en grupo. En cuanto a la altura, los castells pueden ser de 6, 7, 8, 9 e incluso 10 pisos. Aparte de la piña, un castell está compuesto por el tronc, que es la estructura de los castellers que suben encima. El pom de dalt corona el castell, tres pisos, los dosos, el aixecador y la enxaneta, formados por los niños. La piña es la base de los castells, pero algunas construcciones importantes son con folra, que consiste en una segunda piña más reducida sobre la primera. Algunos de los castells más altos tienen incluso una tercera piña, las manillas. Los castells suelen estar compuestos por una, dos, tres, cuatro o cinco personas por piso. También hay castells compuestos, como el cuatro con agulla, aguja, en el que hay un pilar que surge en el momento en el que se deshace la estructura de cuatro. Hay otras construcciones menos frecuentes, como los castells levantados desde abajo, los cuales se elevan al contrario, es decir, comenzando por la parte superior y levantando cada piso a peso. Tradicionalmente, las collas estaban formadas por tan solo hombres y respondían a unos patrones sociales muy concretos. Actualmente, las collas castelleras constituyen un reflejo fiel de la realidad social y cultural del lugar donde están presentes. La incorporación de la mujer, además, ha sido uno de los factores determinantes para conseguir el altísimo nivel casteller actual. La distribución de sexos y edad está plenamente equiparada. Adultos y niños comparten ensayos y actuaciones, cada uno con un papel totalmente asumido. Personas de toda condición social y orígenes dispares se mezclan para conseguir un objetivo común: levantar castells, cuanto más complejos y bellos, mejor. Junto con la espectacularidad, pasión, integración y pluralidad que caracterizan a los castells,
Los valores que identifican esta actividad son, sobre todo, el trabajo en equipo, el esfuerzo y el espíritu de autosuperación. Los castells son una actividad que en buena medida se mantiene fiel al espíritu y a la práctica que presentaban hace 200 años. Pero aquel pozo de tradición no significa que no se hayan adaptado a los nuevos tiempos. Esto explica la vitalidad sin precedentes que demuestran en la actualidad. Por ello, los castells han sido objeto de numerosos estudios científicos. Fruto de dichas investigaciones, por ejemplo, se ha diseñado un casco protector que utilizan los más pequeños. Hoy en día, los castells están presentes de forma notable en los medios de comunicación, gracias a programas monográficos semanales en las televisiones y radios públicas y privadas, presencia regular en los diarios de información general y una revista especializada de venta en kioscos. Los castells también han convertido a Internet en uno de sus aparadores. En la actualidad hay más de 7.000 castellers, agrupados en 54 collas, que cada año erigen aproximadamente unos 16.000 castells. La percepción que la sociedad catalana tiene de la realidad castellera es muy positiva, tal y como demuestra un estudio realizado en 2007. Entre otros datos, hoy sabemos que el 98% de la población catalana conoce los castells, más del 96% los valora positivamente y que 2 de cada 3 catalanes los han visto alguna vez en directo. El 17 de abril de 2008, recogiendo el sentimiento de la sociedad catalana que considera los castells como una de las expresiones más brillantes de su cultura popular y tradicional, el Parlamento de Cataluña realizó una declaración unánime y solemne de apoyo a la candidatura de los castells a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Dicho amplio consenso social confiere al movimiento casteller una proyección extraordinaria y un futuro prometedor que, entre todos, hemos de procurar que sea un logro aún mayor. Gas!